Señor alcalde distrital, señor director, queridos compañeros, maestros, estimados niños, estimadas niñas, dignísima concurrencia. Nosotros como gobierno estamos en la plena obligación y en la responsabilidad las 24 horas del día para no solamente recorrer el país, no solamente supervisar las obras, sino ver las grandes necesidades que tiene este país. Y qué más, como maestro, bastante preocupado cuando pregunto al alcalde, cuando pregunto al director, ¿y dónde estudian los alumnos? Están fuera de la institución, en locales alquilados, en un ambiente de la municipalidad, en el ambiente del instituto, en un ambiente de algún vecino, de buena voluntad. Pero creo, señor alcalde, de que así como usted, preocupado por entregarle a su distrito una obra como esta, también tenemos que entregarle un sinceramiento y una buena voluntad que queremos que la educación del país, del Perú, tenga otro rumbo. Estos niños que son sedientos de saber, no solamente no basta darles un buen local, no basta darles a los maestros capacitados, sino darle las herramientas necesarias y darle las oportunidades que cuando terminen su secundaria tengan la oportunidad en el país, como lo estamos haciendo como gobierno, tengan el ingreso libre a las universidades. En eso estamos trabajando. Es un proyecto ambicioso, es un encargo que nos ha hecho el país y no vamos a cesar hasta lograr tener expedito este espacio como gobierno para que nuestros hijos, cuando termine la secundaria, un padre no sabe qué hacer. Recién el joven estudiante terminando el colegio, a veces se decide por ser algo en la vida. Y a veces se decide ser algo en la vida, pero no contrasta con la economía y el bolsillo del papá y de la familia. Entonces, en eso estamos empeñados. Señor alcalde, satisfecho también de estar acá, vamos a recorrer algunos otros colegios para ver sus necesidades y para atenderlos. Más que saludarnos, es necesario ver la infraestructura, porque créanos de que así hemos encontrado este problema educativo que tenemos. ¿Cuántos jóvenes que están acá, cuántos compañeros, hoy padres de familia, si hubiese habido un gobierno, un estado en el país que nos hubiese abierto las puertas para tener que terminar la secundaria, abrir la puerta de una universidad, fuéramos otras las personas? Pero también, al margen de ello, lo que tenemos que hacer como gobierno, no solamente la infraestructura, sino garantizar su alimentación a través de los programas, el programa Caliwarma, que hay que mejorarla, la atención de salud, que vamos a dar esta semana un informe real, cómo hemos encontrado la salud antes de la pandemia, qué nos ha llevado la pandemia y qué estamos haciendo hasta ahora. Y eso es importante para que nuestros niños, estas personas que están afuera en un silla de ruedas, los mayores, nuestros ciudadanos de la tercera edad, no pueden estar en esas condiciones, porque a ese camino vamos todos. Entonces, señor alcalde, yo voy a ponerme en contacto ahora con la Dirección Nacional de Reconstrucción con Cambios para que a la brevedad posible este ambiente ya esté disponible y esté ya a disposición de los maestros y de la comunidad educativa. Creo que falta algo del servicio eléctrico y otras cosas para ultimarla, y a la brevedad posible tiene que estar ya al alcance de nuestro director, de la plana docente, de nuestros estudiantes, de los padres de familia. Y es más, me siento satisfecho ver también que los servicios como el agua tienen que ser un servicio permanente para la institución, y no solamente para la institución, para el pueblo. Muchos pueblos que claman el día de hoy, cogen su cartel, ligamos a los pueblos, cientos de ciudadanos pidiendo y clamando agua para su pueblo. En eso estamos abocados, ¿no? Y lo otro, ver de qué manera también nuestros pueblos, a través de nuestros hermanos agricultores, veo que este es un hermoso valle donde nuestros agricultores somos los que paramos la olla, como decimos comúnmente, pero de eso estamos hechos, para ver de qué manera encaminamos este trabajo en el marco de la segunda reforma agraria. Fuerza, alcalde, vamos a seguir empeñados en atender no solamente a los pueblos, sino también atender a los lugares más recónditos. El día de ayer estuvimos con nuestros equipos técnicos en Yauyos, que corresponde asumir un trabajo más cercano,
y la vamos a hacer. El día sábado estamos en la región de Tacna y desde acá un abrazo ya por anticipado, un saludo a la heroica tierra fronteriza de nuestro país. Muchas gracias. Buenos días.